tardes, chicos. La idea es comentarles un poco mi experiencia usando virtualización para trabajar como desarrollador de software, ¿sí? En general, un poquito de mí, soy egresado de la casa, ¿sí? Licenciado en sistemas, miembro activo de la comunidad de Misiones Software Libre, ¿sí? Donde está Josi, que nos va a dar nuestra charlita de diseño de juegos. Trabajo con Linux de hace más o menos 7-8 años, ¿sí? Y en general vengo desarrollando desde hace 5 años de manera activa. Y hace un año más o menos que empecé a jugar con virtualización, ¿sí? lo empecé a aplicar en servidores chicos, y como que este año me comencé a dar cuenta que sirve también para el desarrollador. Entonces esta es la experiencia que quería venir a transmitirles. La idea es que esto sea una charla más de ida y vuelta, ¿sí? Si quieren ir preguntando dudas que vayan surgiendo a medida que les voy mostrando los temas. No es una oratoria, ¿sí? Hablé pavadas toda la tarde, sí, que estoy afónico. Para el que no conozca virtualización, ¿sí? Esta tecnología de virtualización es algo que no es nuevo. Surgió ya cuando se desarrollaron los mainframes en 1960, ¿sí? Ya se utilizaba el concepto de virtualización para correr procesos en grandes servidores, ¿sí? Y correrlos de forma simultánea. En nuestra época es donde se hace un uso, vamos a decir, masivo dentro de los data centers, ¿sí? De las grandes empresas. Y a día de hoy, yo creo que es sano decir que todo data center ya tiene que trabajar con virtualización, ¿sí? No podríamos considerarnos hoy, 2013 o para en adelante, un administrador de sistemas si no conocemos virtualización, ¿sí? Si no manejamos alguna tecnología de virtualización, ya sea Microsoft, ya sea de Oracle, ya sea de tecnologías libres, algún tipo de tecnología tenemos que poder conocer y manejar. La idea general de virtualización es mostrarles que en un servidor físico, ¿sí? Nosotros tenemos, lo repito abajo, el servidor, tenemos en un data center o un servidor original o en un hardware originario, siempre tenemos un sistema operativo y después nuestra aplicación. La idea de virtualización es, acá la imagen es de VMware, ¿sí? Publicidad. Tener la capacidad de abstraer entornos y ejecutar múltiples aplicaciones individualizadas, ¿sí? Aplicaciones o sistemas operativos, conjunto de servicios básicamente. Bien. Definiendo un poco las ventajas de la virtualización, ¿sí? Podríamos decir que nos permite lograr o maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles de un servidor o de un hardware específico. No vamos a mencionar servidor porque ya estamos tratando de mostrar cómo virtualización no es solo para servidores, sino para también entornos de desarrollo, ¿sí? Escritorios, PC y demás. ¿Qué quiere decir con maximizar el aprovechamiento de los recursos? Cuando tenemos instalado en un servidor o en un hardware un sistema y una aplicación X, tenemos los recursos que consumen esa aplicación, y muchas veces esa aplicación se pasa ociosa el 70-80% del tiempo, ¿sí? No consume todos los ciclos del procesador, o no consume toda la memoria, ¿sí? O el tráfico de red que puede tener disponible. Con virtualización nosotros lo que podemos lograr es hacer que múltiples sistemas operativos o aplicaciones vayan consumiendo esos recursos, y maximizamos la inversión de hardware que podemos llegar a tener disponible, ¿sí? Es por esto que con tecnologías de virtualización se hizo tan popular hoy en día Amazon, ¿sí? O cualquier servicio de renta de VPS, ¿sí? de servidores privados virtuales. Estos servidores privados virtuales son
servidores virtuales con un cierto número de recursos. Y hay múltiples servidores virtuales en un mismo hardware. Y estamos compartiendo, cuando compramos ese recurso, con otros clientes el mismo hardware. Entonces, estamos logrando maximizar el uso de los recursos, que eso es lo que se apunta hoy en día, ¿sí? Hacer un uso eficiente de la energía de ese servidor, a su vez, hacer un uso eficiente del hardware que por ahí lo tenemos parado, simplemente corriendo al 12% en un Apache, sirviendo aplicaciones, cuando podemos tenerlo al 70% todo el tiempo, y eso sería lo ideal, ¿sí? Eso sería aprovechar realmente nuestros recursos. Ni hablar de la memoria, etc. Con respecto a la virtualización, tenemos tecnologías que nos permiten hacer backups y restore de esas máquinas virtuales o servicios. Y podríamos decir que ante un desastre, se nos prende fuego nuestro hardware, podemos salir, sacar del armario otro, enchufar, prenderlo, poner nuestra PC de escritorio como servidor interino, ¿sí? Y levantar un backup de esa virtual y en media hora tener funcionando nuevamente nuestro servicio, todo configurado como estaba, siempre y cuando si tenemos un backup, ¿sí? Entonces, como que tenemos mejores chances de recuperarnos ante problemas, ¿sí? O si queremos, por ejemplo, poner en mantenimiento un servidor de hardware, queremos cambiar los procesadores, por decir algo, podemos migrar todas las máquinas virtuales que tiene corriendo a otro servidor hardware, a otro hardware físico, ¿sí? Dejarlos corriendo ahí y apagar ese servidor, mantenerlo, tomar un tiempo prudente, cortito, volver a iniciarlo de nuevo después, restaurado, y volver a migrar nuevamente las máquinas. Entonces, como que podemos tocar hardware sin afectar los servicios vitales de nuestra organización, empresa y demás. Bien. Por ende, podemos mejorar el uptime, el tiempo de activo de un servicio, y disminuir el downtime o el tiempo de caída, ¿sí? Grandes empresas lo que hacen es miden la calidad de su servicio por la cantidad de horas que está activo o que está caído su servicio durante el año, ¿sí? Hay empresas que te garantizan el 99.9% del tiempo en el año de un servicio activo, y hay otros que te dan 70% o menos, ¿sí? Todo es plata. Con respecto a la virtualización, podemos tener tecnologías que nos permiten hacer balanceo de carga, ¿sí? Podemos distribuir un peso que a un servidor físico no podría resolverlo. Podemos ponernos múltiples servidores físicos distribuidos en máquinas virtuales, y cada una de ellas puede atacar una parte de la cantidad de peticiones, ¿sí? Lo que explicaban esos días los chicos ayer, del tema de Twitter, por ejemplo, ellos no tienen un servidor, ni dos, ni tres, digamos, tienen muchos, y con tecnología de virtualización podemos tener la misma instalación base distribuida entre todos los servicios y así balancear la capacidad de ofrecer el servicio, o mejorar el tiempo de respuesta, digamos, para el servicio. Flexibilidad, automatización, ¿qué quiere decir? Podemos construir nuestra propia topología de red con virtualización, ¿sí? Si quisiéramos defender un poco más el tema de usar virtualización. Automatizar, ¿sí? Hay software de gestión de configuración que nos permiten definir una configuración básica desde un entorno como Puppet, por ejemplo, o Chef, que ya son herramientas utilizadas por grandes empresas, y simplemente seleccionando, bueno, quiero crear un servidor web Apache que tenga esta configuración de VirtualBox, le damos clic y esta aplicación se encarga de inicializar e instanciar un servidor virtual ya en otro lugar, en un servidor físico hardware. Esto es la automatización de toda la creación de virtuales, de la configuración, ¿sí? Entonces, supongamos que cambiamos dos servidores físicos, ponemos dos nuevos y queremos volver a crear todas las máquinas virtuales que estaban ahí, entramos a Puppet, le damos recrear las imágenes, se conecta al servidor hardware y vuelve a recrear toda la configuración. Entonces, es algo que con virtualización se facilita muchísimo, y empresas como VMware, Oracle y ahora Microsoft también están haciendo el negocio, digamos, en esta parte de brindar herramientas de soporte a todo lo que es el manejo y el entorno virtual. ¿Sí? Seguimos. Algunas tecnologías de virtualización, sí, ya decía, ahí está presente Microsoft con Hyper-V, creo que VirtualPC,
VMware, que es uno de los de las estrellas en el mundo de la virtualización. Tenemos a VirtualBox, que era de Sun, bueno, adquirido por Oracle. Tiene una versión community o bajo licencia GPL, ¿sí? Aunque no tiene todos los drivers, se lo pueden instalar. Del lado open source, software libre, tenemos tecnologías como Zen, KVM, OpenBZ, ¿sí? Que ahora voy a explicar un poquitito las diferencias después cuando muestro con la tecnología que yo estoy trabajando en este momento en mi laptop, ¿sí? Que es Linux Containers. Una pequeña cita de una edición del 2008, digamos, que decía que la virtualización está presente entre nosotros y no nos va a abandonar, ¿sí? Data center prácticamente está copado por virtualización. Entonces, cada día que pasa, como que empieza a encontrar un nicho también en lo que son entornos de desarrollo o en los PCs, ¿sí? Entonces, para automatizar toda la configuración y demás. Todo esto era virtualización, era data centers, servidores, pero ¿para qué nos podría servir a un desarrollador? ¿Sí? Principalmente, muchas veces sufrimos de que nuestro entorno de desarrollo, nuestra PC, mi laptop, ¿sí?, difiere en la configuración de lo que es nuestro entorno de producción para nuestra aplicación. ¿Sí? Diferente librería, diferentes versiones del software de base, diferentes plataformas, ¿sí? Decimos, yo trabajo por ejemplo con Linux particularmente, pero todas las aplicaciones que desarrollamos corren sobre Apache y PHP, por ejemplo. Y garantizamos 100% que funcionan sobre Debian 6, ¿sí?, la versión 6, que es una versión estable, pero ya bastante viejita. ¿Sí? Yo particularmente no me voy a instalar un Debian 6 en mi máquina para tratar de mantener compatibilidad con el entorno de desarrollo, ¿sí? No, ni en pedo, no, me falla la mitad de la máquina, digamos. Voy a meter un Debian 7, voy a meter un Debian Testing, voy a meter un Ubuntu, o a gusto de ustedes, podrían usar Windows o cualquier entorno que les plazca. Con virtualización lo que podríamos hacer es tener nuestro entorno de desarrollo, ¿sí?, tener en nuestro entorno de desarrollo una herramienta que nos permita virtualizar el entorno de producción, ¿sí?, o que nos permita, por ejemplo, trabajar con las mismas librerías en las que decimos que está soportada nuestra aplicación, ¿sí? Es como decir, virtualizo dentro de mi Debian 7, acá, Debian versión 6, ¿sí? Entonces, dejo de tener problemas con las versiones de PHP, por ejemplo, ¿sí? Dejo de tener problemas con las versiones de PostgreSQL, que en mi caso el desarrollo que hacemos es muy estricto con las funciones que usamos de Postgres. Obviamente si queremos podemos instalar la librería que queremos a mano de nuestra versión, la recompilamos, la metemos, lo metemos en un Windows, bajamos en la VPC, lo que sea, ¿sí? Pero nunca va a ser el entorno similar o idéntico a la plataforma que decimos que soportamos. ¿Sí? En mi caso, como desarrollador software, nosotros decimos Debian 6, es lo que aseguramos 100%. Entonces, para evitar problemas de probar en otras plataformas, con virtualización yo estoy logrando asegurar que ya está funcionando todo de entrada. Si, por ejemplo, nosotros decimos que soporta ahora nuestro sistema Debian 6, después decimos que también trabaja sobre Ubuntu, una versión de soporte extendido, la 12.04, por ejemplo, entonces no voy a tener instalado todas las máquinas respectivas en mi máquina, no voy a tener dos o tres PC con sistemas distintos, digamos, es como que algo molesto, digamos, para mantener y trabajar. Entonces, con virtualización podríamos tener nuestro sistema operativo base y virtualizados nuestros sistemas donde queremos desarrollar y probar principalmente. Un Debian 6, un Ubuntu y decir, por ejemplo, un Windows 7 o un Windows XP o un Windows Server para asemejarnos a un servidor. Lo que se está desarrollando como nuevas tecnologías es la gestión de configuración, pero también para los desarrolladores, ¿sí? Empezar a pensar que los desarrolladores unifiquen sus plataformas con la aplicación donde va a desplegarse después en el servidor.
docker.org, ingresan a esa página después, están al final de la documentación, van a ver de qué va un poquitito estos nuevos movimientos. Es algo nuevo, pero es algo que se va a venir para unificar todo este tema de gestión de plataformas. ¿Sí? Y como último punto es mejorar el testing. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hacemos el testing real sobre las plataformas que decimos que soportamos con nuestra aplicación? ¿Sí? Yo no quiero tener instalado un Debian, otro Ubuntu y un WTO y un Windows también para decir, bueno, mi aplicación corre sobre Windows. Entonces tratamos de virtualizarlo y evitamos instalar múltiples servidores o sistemas. Como les ponía mi ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de un desarrollador web, por lo general trabaja en un PC de escritorio, ¿sí? No tenemos los recursos disponibles de un servidor, ¿sí? Entonces estoy un poquitito restringiendo el entorno o hacia qué tecnología de virtualización podríamos atacar. Como para decir, bueno, amiguémonos con esto y trabajemos con esta tecnología. El consumo de recursos es un problema para las tecnologías de virtualización completas, ¿sí? Que nos permiten emular todo el hardware y trabajar sobre eso en particular. Entonces, hay otras tecnologías de virtualización más livianas que consumen menos recursos. Bien. En este caso, como desarrollador web, nosotros estamos escribiendo código fuente, PHP, JS, HTML, CSS, ¿sí? No estamos trabajando con un entorno Java, ¿sí? o trabajando con JBoss y haciendo deploy con Maven y cosas raras así. Entonces, como que mis restricciones para elegir una tecnología de virtualización son más livianitas, ¿sí? No pasan por tener una virtualización de toda una plataforma completa mucho más pesada, el consumo de recursos también va a ser mucho menor. Otra actividad es mantener una estructura de datos, o sea, tenemos que tener un servidor de base de datos, un Postgres, un MySQL, una base de datos NoSQL, Mongo, Couch, etc. Y lo que decimos que hacemos pero nunca hacemos es realizar pruebas de forma constante, ¿sí? Garantizar que realmente nuestra aplicación funciona en esa plataforma, ¿sí? Yo, por ejemplo, me encontraba desarrollando Debian 7 en mi máquina y tenía una versión PHP 5.4. Y yo decía, bueno, todo lo que yo hago anda en PHP 5.3, pero ¿cómo estoy probando? No lo probaba, decía nada más que funcionaba. Bueno, a partir de ese punto dije, no, esto yo tengo que asegurar que funciona. Me reclamaron, puse una función de PHP 5.4 sin querer y fallaba en PHP 5.3, que era lo que tenía el resto. Entonces, de ahí en más se disparó, digamos, la necesidad de contar con una prueba eficiente de la plataforma. Y esto es lo que hace un desarrollador constantemente. Prueba, modifica, ejecuta, modifica, prueba, revierte, vuelve a probar. ¿Sí? Estamos haciendo esa actividad constantemente. Es como que a lo que por ahí yo quisiera llegar en un momento es una integración continua dentro del ámbito del desarrollador, ¿sí? Del equipo de trabajo con el que nosotros trabajamos, con el que yo trabajo. ¿Sí? Poder decir, bueno, reinstalo mi máquina, pongo otro sistema operativo, hago otro cambio, pero no pierdo el entorno de desarrollo con el que estoy trabajando, porque eso para mí es muy importante. Yo mantuve a cuestas con Debian 6 por 2 años en mi máquina sin reinstalarlo, sin modificarlo, sin actualizándolo, pero lo mantuve porque necesitaba para mi entorno de desarrollo, ¿sí? Entonces, como es muy tedioso volver a configurar todo cada vez que lo reinstalo, ¿sí? Pensando un poquitito en una tecnología que me pueda ayudar a subsanar este problema, virtualización. ¿Sí? Tengo virtualizado mi entorno y después hago un backup de eso, reinstalo mi sistema operativo, hago lo que yo quiero, pongo lo que se me cante, un Debian testing o un Debian última versión, ¿no? Último stable, y vuelvo a levantar mi backup y vuelvo a tener el domingo, después a última hora, antes de arrancar el lunes mi trabajo, tener mi entorno operativo. ¿Sí? Ese es el objetivo, que es la problemática que ya sufrí cuando me pasé a la versión 7 de Debian. Bueno, en particular mi propuesta es mostrarles Linux Containers, ¿sí? Un poquitito cómo venimos trabajando, qué es, ¿sí? Básicamente Linux Container es un método de virtualización de sistema operativo, dice, ¿sí? En pocas palabras, esto quiere decir que es una tecnología que nos permite virtualizar
los procesos que vamos a correr, ¿sí? No está orientado como, por ejemplo, VirtualBox y o Zen, KVM, ¿sí? Que hacen virtualización completa, hacen una emulación de hardware completa y de ahí lanzamos una instalación de nuestro sistema. Y el sistema instalado parece que fuera sobre un hardware nuevo, sin nada compartido. Bueno, Linux Containers, así como OpenBZ y, por ejemplo, un equivalente a Solaris que es los jails o los containers de Solaris, se enfocan en virtualizar, en aislar procesos, ¿sí? En un entorno y correrlos en el mismo núcleo de nuestro sistema base, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede utilizar otra cosa que no sea Linux, ¿sí? Para virtualizar con Linux Containers. O sea, yo puedo correr un Ubuntu, puedo correr un Debian, Fedora, Arch, etc. Wira, por ejemplo, pero no puedo correr un BSD, ¿sí? No puedo correr, un Unix, ¿sí? Pero no puedo correr un Windows, ¿sí? Con esta tecnología de virtualización. Yo, ¿por qué lo elijo en mi máquina? Porque trabajo con Linux siempre y nuestra plataforma soportada para producción es Debian. No hay otra alternativa. Los otros desarrolladores que usan Windows se arreglan para hacer soportar en su máquina el desarrollo. Otra alternativa equivalente a esto es OpenBZ, que lo van a encontrar muy utilizado en data centers, pero OpenBZ no está como núcleo disponible actualmente en Debian, ¿sí? Por eso es que me pasé a Linux Containers, por una cuestión de que ellos desarrollan para Red Hat y no hay un núcleo para Debian con todos esos cambios en general. Hay otra alternativa que es Progmox, pero es para data centers nada más. Bueno, Linux Container, como les decía, es una virtualización del sistema operativo, aísla procesos, los encapsula en un contenedor nada más y los corre en el núcleo del sistema operativo base, ¿sí? Simplemente es lo que hace. Sigue siendo Linux, ¿sí? Todo lo que sabemos de administración de Linux sigue siendo válido para Linux Container, la forma en que se administran los procesos, recursos, acceso a red, ¿sí? Carpetas compartidas, todo. La ventaja es que tiene un consumo de recursos extremadamente reducido, ¿sí? No estamos virtualizando y emulando todo un hardware completo. Simplemente los procesos que queremos correr, por ejemplo un Apache y un Postgres, y las librerías necesarias para que esas dos cosas funcionen en forma virtualizada, ¿sí? Es una virtualización de sistema operativo. El núcleo de mi sistema operativo Debian 7 sabe manejar los procesos del Debian 6, por ejemplo, que tengo virtualizado. Le decía que era similar a los containers de Solaris, ¿sí? Y solo corre núcleos Linux. Bueno, esta es la imagen más o menos que quería mostrarle para hacer la equivalencia entre virtualización completa o emulación de hardware, la virtualización full, ¿sí? Que nos permite instalar cualquier sistema operativo, ¿sí? En general, y la virtualización de sistema operativo nada más, que es OpenBZ, Linux Container, ¿sí? Que nos permite trabajar con, acá arriba lo ven, nada más que con los procesos de forma virtualizada, ¿sí? Tenemos del servidor de calendario, servidor de base de datos, por ejemplo, y servidor web. Y esto es a nivel de aplicación, la diferenciación. En este caso, tenemos el sistema operativo de base para todos estos ejemplos, cambia. Y aquí siempre se mantiene el mismo. Bien. Linux Container es fácil de utilizar a partir de los últimos núcleos, ¿sí? Es un desarrollo bastante nuevo que se va a continuar mejorando. Van a aparecer nuevas herramientas, van a aparecer entornos de administración más rápidos, ¿sí? Más sencillos. Yo lo hago por consola porque me lleva muy bien, pero hay algunas alternativas. Si me queda un tiempito les muestro. Vamos a ver, esto les dejo después la presentación, o ustedes la van a bajar de internet y pueden ver los comandos, no son muy complicados. A ver, vamos a hacer esto. ¿Se ve?
Simplemente lo que le quería mostrar es las versiones de PHP que tengo, ¿sí? 5.4, bueno, es una consola dividida en dos partes. La parte de arriba les voy a mostrar un sistema virtualizado, ¿sí? Un Linux container. La parte de arriba les quiero mostrar el sistema base. Bien. Arriba todavía dice 5.4 la versión. Yo ya tengo creado un contenedor. Si yo les muestro como lo creamos un ratito. Si van a internet. La metodología para crear es la metodología 100% probada y usada de Windows. Siguiente, 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 siguiente. Con eso, ya definí y configuré una máquina virtual. Y lo que va a hacer ahora es conectarse a internet, descargarse los paquetes de Debian, ¿sí? Los va a descomprimir y va a generar un sistema de archivo y el entorno necesario para virtualizarlo. ¿Lo cancelo? Ahora le explico paso a paso. Por defecto, la primera opción es, si queremos un archivo de configuración que ya tengamos guardado un seteo por defecto, interfaces de red, nombre, recursos limitados, ¿sí? Nosotros podemos definirlo, etc. Acá está la magia, ¿sí? Yo tengo un Debian 6, aquí no, podría tener un Debian 7, tengo un Debian 7, perdón, podría tener un Debian 8, que es el testing, en este caso, que es el que quiero hacer ahora. Y en mi máquina voy a virtualizar una versión 6, podría elegir una 7 o la versión inestable. Y hay en internet el resto de los templates para Ubuntu, Arch, Fedora, lo que gusten, variedad Linux. Puedo virtualizar la arquitectura, ¿sí? Es una mejora de Linux de hace un año más o menos, ¿sí? Que se puede mezclar 32 y 64 bits de forma homogénea. Voy a decir que quiero 64 bits, simplemente que incluya actualizaciones de seguridad, ¿sí? Los repositorios de donde lo vas a bajar, los que administran Debian o no tienen Debian, por ahí saben que pueden tener un repositorio local o pueden conectarse a un repositorio que consideren más rápido, más lento, ¿sí? Lo mismo. En ningún caso, qué repositorio queremos usar. Y acá, cuando instalamos, con estos simples pasos, nuestra máquina virtual, podríamos decirle qué paquetes ya queremos que estén instalados de entrada, ¿sí? Inicialmente. Podríamos decir, bueno, yo uso el editor BIM siempre, y por ejemplo, podemos poner el servidor de OpenSSH para ya, una vez que termine de instalarlo, configuramos la red y ya nos conectamos por Secure Shell y lo administramos. Sí, vamos a enter. Nos piden una contraseña root. Como lo voy a usar por SSH, lo podría proporcionar. Y ya se conectaría a internet. Si estoy andando, descargaría 2-3 paquetes y nos generaría ya nuestro entorno virtual. ¿Sí? Bueno, vamos a esperar que termine. Vamos a simular que esto es programa de cocina, donde yo les muestro así se va a hacer UDI. Le voy a mostrar ahora el resultado de batir el UDI y hornear. Tengo un comando de administración que me permite... me giran un poquitito el protector. Gente, por favor, me giran un poquitito el protector. Así se corre por allá la pantalla. Ahí está, gracias. Hay un comando administrativo que nos permite listar las máquinas virtuales en ejecución, congeladas o detenidas. Tengo una que está detenida. Simplemente le di el XC Start, el nombre de la máquina virtual. Y nos está iniciando en mi Debian 7, un Debian 6, virtualizado, ¿sí? Una virtualización del sistema operativo, o sea, simplemente los procesos que él testifica en este momento que va a ejecutar. Ven acá en el Room Level 2.
que una vez que bootea el núcleo, el room level 1, directamente el 2 es todos los procesos que tiene para levantar, los levanta. Como instalé simplemente un Apache, tengo los procesos de Apache y las librerías relacionadas a Apache, nada más, no se instala nada extra, ¿sí? Entonces nosotros podemos entrar acá como root, la contraseña que yo ya le había proporcionado. Ahí está. Vamos a... yo ya tengo instalado un PHP, por ejemplo, acá. Vamos a la versión. Y es la versión 5.3.37 squeeze, ¿eh? Ven que es la versión que viene por defecto en Debian 6. Yo tengo en mi Debian 7 acá abajo, tengo versión 5.4. Entonces como que ya estoy cumpliendo con uno de mis requisitos de poder tener un entorno de desarrollo idéntico al de producción, ¿sí? Que sea equivalente, que tú puedas decir que lo que haga realmente se ejecuta. ¿Tiempo? Bien. Como ventajas, ¿sí? Estas virtualizaciones, el sistema de archivo de nuestro host virtual, ¿sí? De nuestro test LXC, que es el nombre de la máquina virtual, está todo alojado en el sistema de archivo base de este servidor. Entonces yo puedo simplemente hacer copiar esa instalación, llevarlo a otro lado y ya estaría haciendo un backup de esa virtual, ¿sí? Hay comandos administrativos que me permiten automatizar esto. Así. Si se ve ahí un poquito más abajo, pero hay comandos para crear, para destruir, para borrar, para ejecutar, para listar los procesos que están en ejecución, para congelar, para hacer un checkpoint, para clonar la máquina virtual, para detenerla, para kill, para matarla, etc. ¿Sí? Bastante amplio. En mi caso, yo lo que acabo de hacer es configurar un directorio compartido entre los dos servidores virtuales, o sea, entre el servidor virtual y mi máquina. Entonces, yo levanto mi editor en mi PC, por ejemplo, entro a mi carpeta de mi proyecto de trabajo, abro con el editor que más me gusta los archivos del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo soy fanático del Gedit. Abre la paginita del Gedit. No se ve nada, pero simplemente es un HTML que dice el heap, el HTML body, un H2. El texto fue genial. Y este archivito, este directorio que yo estoy accediendo acá, está montado, ya es un recurso compartido, montado en el servidor virtual. Yo lo apunté para que sea directamente donde el Apache funciona. Entonces, mi manera de probarlo es ingresar al navegador. Acá podemos ver la dirección IP que yo le configuré manualmente al servidor virtual, es 192.168.222.22.2. Entonces, ingreso eso en el navegador y estoy navegando directamente a la instancia del Apache, ¿sí? Que está virtualizada. Yo ya estoy asegurándome de que mi aplicación corre en la versión de Apache y de PHP en la que está. Dice que he desarrollado nuestro proyecto, ¿sí? O en este momento en el que está siendo desarrollado. Bien. Preguntas, dudas, consultas, vamos agregando, corrigiendo las deficiencias de la charla. Todo entendido.
simplemente puse un PHP, un archivo PHP, un index en mi máquina virtual para mostrar la versión del mismo. Es muy importante, digamos, esto de poder soportar las librerías de nuestro desarrollo. Uy, esto no sé. Eso es todo. Esto es algo de la documentación que yo encontré para trabajar con Linux Container en Debian. Sí. Hay un manual de Debian muy bueno para administración de servidores Debian o administración de nuestra PC en Debian. Sí, es bastante amplio, donde tiene una sección de virtualización. Hay un blog muy bueno en español. Sí. Y después, bueno, no les puedo mostrar, pero hay tecnologías, herramientas gráficas, visuales para crear las máquinas virtuales. ¿Sí? No tiene que hacer por ahí todos estos pasos que hice por consola para administrarlas y crearlas, etc. Y abajo, la versión de automatización de deployments, ¿sí?, que yo les contaba hoy con Linux Container, Docker.java.